Para poder seleccionar tu empresa, recuerda que primero tienes que cargar la asignatura de prácticas profesionales en Sigma, en el periodo de reinscripciones que marca el calendario escolar. Posteriormente, ingresa al sistema de prácticas profesionales. Selecciona la opción Mis datos, donde podrás consultar la información de cada una de las empresas que ofertan espacios para la asignatura a la que te inscribiste. Selecciona el botón Inscribirse en la empresa que hayas elegido. Completa los datos que se indican. No debes dejar ningún campo en blanco. Selecciona el botón Enviar solicitud y el sistema te pedirá que adjuntes tu constancia de vigencia de derechos del IMSS actualizada máximo 2 días antes de inscribirte, la cual debes haber descargado previamente en PDF para poder adjuntarla. Oprime el botón Subir y selecciona la constancia. De inmediato te aparecerá el tablero donde vas a trabajar durante todo el proceso de prácticas profesionales. Da clic en Imprimir solicitud para descargar la carta de presentación, la cual deberás imprimir en duplicado, llevar a la empresa correspondiente donde se quedarán con una y la otra tendrán que firmarla, sellarla y entregártela. También la debes firmar tú. La carta firmada la debes enviar de inmediato por correo electrónico a tu asesor o asesora de prácticas profesionales para que te activen el sistema. Debes conservar este documento para entregarlo físicamente en el Departamento de Prácticas Profesionales al final del periodo.